Hola, muy buenos días y bienvenidos de nueva cuenta en este año 2023 a la actividad, a la actividad de la jornada número 7, si no me equivoco, de lo que es la Liga Juvenil Escocha Bank de la Super 15, donde los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero ese filial Tuxtepec, se van a medir ante un excelente, pero excelente visitante, un excelente cuadro que en un momento más vamos a, a comentarles de quién estamos hablando. Nada más y nada menos que de las altas montañas Fútbol Club es Montañeses FC en esta gran, pero gran jornada número 7 de la Liga Escocia. bank juvenil de la sub-15. Así que es un momento muy muy bueno para regresar a las actividades. De hecho, casi en la tercera semana eh, de lo que es el mes de, de enero, se reanuda la actividad de aquí en casa para los Pumas Filial Tuxtepec. Después de, de dos salidas, una vez que, que ha iniciado el 2023, les ha tocado las primeras dos semanas eh, poder, ¿no? poder eh, salir, ir de... Ir de, de visitante, ahora les toca de les toca de casa. En un momento más vamos a iniciar el partido. ¿A qué van? Vamos a iniciar el, el partido. Una producción de Media Visión MX. A través de Visión Deportiva y diferentes páginas. Por supuesto, mencionar a, a los demás eh, patrocinadores que vamos a estar eh, diciendo mientras vaya transcurriendo lo que es la transmisión. Que gracias a ellos también se puede hacer lo que es. Eh, esta, esta gran transmisión. Una producción de César Martínez Aparicio, el productor en jefe, en cámara, Somar Chino y también Pedro Patatucci, que bueno, es el equipo, el equipo de Media Visión MX, que ha estado con mucho trabajo en esta semana y, y, y los invitamos para que, para que nos sigan. Los invitamos para que compartan las fotos, compartan las publicaciones, compartan cada uno de los videos de los eh, Facebook Lives también, porque eh, Mediavisión anda por toda la cuenca. Recuerden que ya se acercan las fiestas de, de Tlacotalpan, se acercan en las fiestas de, de algunos municipios de la cuenca del Papalupa, en el estado de Veracruz, el estado de Oaxaca. Ya estuvimos en Jalapa de Díaz, estuvimos en Chacalchianguis también, en la, suelta, en la suelta de los toros y se vienen más y más fiestas. Así que no deje pasar la oportunidad de poder. De disfrutar. En caso de que no pueda ir, obviamente, hasta, son, hasta lo que son estas, eh, estas ciudades o estos lugares en donde hay festejos, los puede seguir a través de las páginas oficiales de Media MediaVisión MX, Visión Deportiva, Que show también y Noticieros Mediavisión. Así que los dos. Eh... Equipos, 22 jugadores, en total son 23 elementos junto con la tripleta arbitral que ya están yendo hacia el medio del campo, hacia el centro del mismo para poder eh, disfrutar lo que es aquí en Tuxtepec Oaxaca. La gran, la gran jornada 7. Así que los invitamos, en caso de que digan, ya empezó el partido, apenas, apenas va a iniciar el partido, los invitamos para que se den cita en la Escuela Secundaria Técnica número 2, o más bien la conocida Eti 2, aquí a un costado del muro del muro Boulevard, justamente donde inicia la calle 18 de marzo, aquí en Tuxtepec, Oaxaca. El equipo de eh, las altas montañas, equipo veracruzano, por cierto. Montañeses FC, eh, sabemos muy bien ¿no? que, que lo que es eh, esta, esta parte en Veracruz es eh, la parte de Córdoba y la parte de Orizaba, que son las altas montañas del estado Jarocho, del estado de Veracruz. La tripleta arbitral, eh, que es eh, del colegio 31 de julio. Son categorías 15 de la Liga Nacional Juvenil Van Tomas contra los montañeses. Aquí en Cancha Ahí está la presentación entonces, la presentación de los, de los jugadores, los Pumas que si mal no me equivoco están como que estrenando, estrenando uniforme, ahí están las familias, ahí están los papás, ahí están los que acompañan a estos, eh, a estos jóvenes, porque bueno, tan, tan pequeños ya no son, tampoco son adultos, pero sí, son, eh, son jóvenes de 15 años que cuando bueno, andan con todo, mencionar que, que también ha, ha habido alguna, alguna actividad de, de los Pumas que lamentablemente... Eh, para ellos, ¿no? Para ellos en esta semana, o, o no sé si tanto para los Pumas, pero creo yo que para, para la afición, porque era eh, un muy buen eh, punto de encuentro. Hablamos de Dani Alves, que han rescindido el contrato del brasileño derivado a las acusaciones que se le han hecho y que se encuentra eh, detenido por. Eh, bueno, por, por lo que es el, el delito ¿no? Que, que, se le, eh, que se le dice o que se le señala allá en Barcelona. Así que Dani Alves, el jugador con más eh, trofeos, con más copas, con más premios ganados, eh, con más campeonatos, ligas en todo el mundo, Dani Alves. Ya no es más jugador de los Pumas, eh, así lo dieron a conocer el Club Universidad eh, en los últimos días, en esta, en esta semana. Así que bueno, se les va un, un pilar pues, importante, ¿no? podría, podría dar eh, mucha experiencia. Y se une Dani Alves a aquellos, eh, a aquellos jugadores que pasaron sin pena ni gloria. En el fútbol mexicano. Y podemos mencionar a Roque Santa Cruz. Podemos mencionar a, a Jeremy Menez, Podemos eh, mencionar también eh, eh, a ver a quién otro de que, que, eh, bueno a Florian Tobán, que, que incluso ya está en la en la cuerda floja. Imagínense cómo están. Así que eh, la cosa de diferentes figuras. Aquí en, en México. Pues que lamentablemente no les, ha, no les ha ido bien. El único que sí, ¿no? Debería de tener una mención honorífica. Y que vino a descargar todo el sueldo posible es André Pierre Gignac, el eh, francés eh, Messier, que bueno, llegó a eso, llegó a jugar, llegó a hacer lo suyo, llegó con todo y sin duda alguna es un, es un referente de los Tigres, de la otra universidad, no de México, pero sí de Nuevo León. Así que Dani Alves ya no es más jugador de los Pumas. De, de México, eh, le han rescindido el, el contrato por eh, las acusaciones, demandas y, y toda la cosa bueno que ha eh, sido eh, acusado el astro brasileño, así que así con los Pumas que también tienen actividad en este domingo y ojalá que a los Pumas de Tuxtepec les vaya muy pero muy bien, ahí está la foto eh, que se da partido con partido no es tanto foto del recuerdo sino es foto de, de partido con partido, primero el equipo visitante que, que de, de lejos uno se podría confundir con el con el Pachuca, ¿no? Que alguna vez eh, los Tuzos tuvieron lo que era ese, eh, ese uniforme de negro con, con naranja. Si mal no me equivoco, en gran parte cuando jugaron la, la Sudamericana. Como no recordar, cuando le ganaron al Colo Colo, más o menos por allá era el, el diseño que yo me acuerdo. Si ustedes eh, se acuerdan de algún otro diseño parecido de, de los Tuzos del Pachuca, también nos pueden comentar y nos los pueden eh, mencionar. Ah, ya va entonces eh, en la tripleta Retral lo van a checar. Lo que son parte de las, eh, de las redes también, ¿no? Que, que todo esté en perfectas condiciones. Esta que es una liga promocionada por la Federación Mexicana de Fútbol. O sea, donde se encuentra el América, donde se encuentra el Cruz Azul, donde se encuentran los Pumas, donde se encuentran las Chivas. A lo largo de toda la República Mexicana se está llevando a cabo lo que es esta liga juvenil no, no, no. Scotia Bank, que es eh, eh, también eh, en mucho en mucho esfuerzo por la Federación Mexicana de Fútbol. 12 de la tarde con 6 minutos estamos a punto de iniciar la jornada número 7 en donde Montañeses FC se mide y visita al Club Pumas Universidad Filial Tuxtepec. Y arrancan los primeros 45. Inicia tocando, inicia manejando la pelota el conjunto local. Hablamos de los Pumas. Que el Goya suene fuerte y que hoy Tuxtepec, en su filial de la UNAM, pueda llevarse los tres puntos que en casa. No ha perdido en casa, ha sido fuerte. Así que ahí va la descolgada por la banda de la derecha. Los invitamos para que se acomoden, para que disfruten de esta transmisión y puedan también ¿no? eh, comentarnos, puedan decirnos cómo ven el partido, quién creen que vaya a, a anotar más goles, cómo creen. mira ahí en corto, cómo la hizo en 8 con caño incluido y todavía recortó al otro. Se alarga un poquito la pelota, pero ya recuperó por ahí el, el, el güero en el medio campo. Vamos a ver qué traen eh, Montañeses eh, FC, que de una vez eh, el 18. El güero que es como el medio de contención visitante. Él la puso. Es una buena pelota. Puede caer el primero. ¡Oh, ahí está el arquero de los montañeses. Nada más recuestas a, a su izquierda. Y es la primera del equipo local. Pero muy bien. Muy bien el arquero visitante. A sacarle el frenco en el 94. El rechace de la saga. Pero ahí están los Pumas. Que cada vez que inician los partidos. Inician con todo. Latigazo tras latigazo. Ahí va el número 10 que le va a pegar el disparo ¡Palo! Y va a ser un goloso los Pumas. Pero qué manera de pegar, gracias el portero, no hizo nada. Pero ahí está Tuxtepeca arrancando con todo. Ahí están los Pumas. Arrancaron con todo. Los primeros eh, minutos del, del partido, minuto y, y 40 segundos y 45 segundos. Ya no para adelantarnos un poquito. Pero los Pumas iniciaron descabellados. Han eh, tenido dos oportunidades claras de gol. La primera, creo yo, un poco, eh, un poco más fácil eh, fuera de lugar. La primera un poco más fácil porque quedaron mano a mano. No pudo conectar bien la pelota. Es por eso que también le da lo que es la oportunidad al arquero visitante de atajar lo que era ese, no disparo, pero sí cacheteo del balón hacia su izquierda. Después el número 10 de los Pumas le pegó un zapatazo, un derechazo que la puso en el travesaño. Por eh, nada, por nada, los Pumas no van ganando este encuentro. Los Pumas filial Tuxtepec, que cada 15 días están eh, apoyando con la familia, están apoyando con todo. Vamos a ver, eh, entonces el equipo local ahí va el trazo larguísimo, larguísimo, que la, la va a alcanzar. Eh. Ahí el número 34 cubre bien la pelota, le ganan lo que es eh, la posición, la van a dejar salir y va a ser eh, saque de lateral. No, no sale el final de cuentas. No sale al final de cuentas, el balón sigue siendo para el equipo de los Pumas. Ya salió lo que es la, la, la pelota. Cordón, es el fren! Eso, el fren! Y le comentaban a Jeffrey que se, que se amarrara lo que es las agujetas. Ahora, si se, si se siente más cómodo jugando sin agujetas, no pasa nada. ¿eh? Seguramente debe estar ya, ya acostumbrado, pero no, ya ya, ya ya checó lo que era el, el detalle. Y va a ser eh, lateral para el visitante. Otra vez se frena ahí en el medio que buscaba al compañero termina interceptando la pelota le llegan tres y, y, y le puntan bien la pelota aún así el esférico sigue siendo para el equipo de montañeses ya la recuperaron los Pumas intentan tocarle fren ya va el número 10, hace la despedida se dio la vuelta. Va a mandar el centro, va hacia atrás, el rebote puede caer el primero. Va a recortar hacia afuera, sigue mejor, se apoya en el número 8. allá van los Pumas que no alcanzan a conectar y van a dar algunos pases. No quiere saber nada del equipo de Montañeses y mejor revienta la pelota. No hay falta y va con el otra vez que se le complica el control del balón. Ya le cayó el número 10 el Pumas se dio la vuelta. Otra vez intentaba buscar y le aventaron lo que era la, la barrida. Por ahí están los Pumas, casi le dan a Pedrito y a la cámara, cerca, se que el equipo local eh, que quiere en los primeros cinco minutos irse arriba en el marcador no se han posicionado no se ha acomodado, el equipo de los montañeses se quejaban de un eh, mal eh, saque de lateral pero el árbitro Irving eh, no ha marcado nada, aún así el balón eh, de 8 a 8 eh, se sigue peleando el equipo de montañeses revienta lo que es el esférico han marcado falta de Ian me parece que es el número 7, el número Ian. De acuerdo, hay falta del, del número 7 del capitán. Así que va a ser eh, balón para el equipo de Montañeses. El equipo visitante. ¿Cómo sufren los, eh, los cuadros de, de Veracruz? Pero aquellos que viven en las, en las, partes, eh, en las partes altas, ¿no? ya, ya vino Orizaba, vino Córdoba y, 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 y sufren muchísimo. Por, el, por lo que es el, el, el calor no la la humedad eso los los derrite los derrite demasiado así que les mandamos un un fuerte abrazo hasta Orizaba al sur, CDO Sur Orizaba, México, donde son eh, los muchachos de montañeses allá en las altas montañas del estado Jarocho, tanto eh, Córdoba como el mismo Orizaba, Ciudad Mendoza. Si también eh, eh, me permite comentar y decirle a todos por allá saludos, que pasen una excelente tarde. Gracias por seguirnos y coméntenos eh, quién es el jugador que apoyan o quién es su jugador favorito. ¿Está por acá algún primo, algún sobrino? Eh, algún nieto de, de los muchachos de Montañeses de, de Orizaba, Veracruz, díganos igual los de Tuxtepec a quien apoyan por acá en, en Los Pumas, en los Pumas Filial. Que también cuando están en la liga, en la liga premier. Están en la liga premier, están en diferentes eh, competencias. Y que hoy en la sub-15 en la Liga Juvenil escocia Bank también eh, vienen a hacer eh, eh, el acto para poder eh, no arrancar algunos puntos al equipo local que hablamos de Tuxtepec han pasado cerca de cinco minutos seis minutos y, y el equipo visitante no, no se asienta todavía. Le cuesta muchísimo lo que es la, la humedad, aunque está nublado, hay probabilidad de lluvia, pero un poquito más tarde la humedad sigue siendo bastante, bastante alta. Allá ah, va el frente más del centro. Largo, largo, largo. Le interceptan la pelota y como puede, revienta el cuadro de las altas montañas. Le cometían falta por ahí el número 61 de los Pumas. Van a los centrales, no se quieren meter en problemas y mejor revientan allá va el 51 que quiere hacer la chiquita por poco la pierde, se va a meter en problemas la presión no es alta por el cuadro de Montañeses aún así terminan ganando lo que es un saque lateral para el equipo de Ducevec rápido ahí va con Ia, me parece que trazo largo era muy bueno, era muy bueno el trazo después el mismo, el mismo central. La, la rebana gacho, ¿no? Muy pero muy gacho. Eh, pedían eh, alguna infracción, no, no hay nada. El central que, que recortó, que interceptó, intentó pegarle con la de palo, me parece, y terminó eh, dando un, un swing que muy pero muy, muy fuerte, que casi le cuesta los errores. Ahí sale el equipo de negro con naranja. Un, eh, un uniforme muy bonito que les digo, o sea, me, me recuerda mucho eh, a, los, eh, a los tuzos del Pachuca. Pateala, Pedro. <laughs> Ahí cerca de, de Pedrito Patatucci, de, deja la cámara, Pedrito, y pateala. <laughs> Le van, a, le van a impulsar, de hecho está, está cerca de los jugadores, ahí llevándoles lo que son las, las tomas cercanas a, a los mismos eh, protagonistas. Allá va Ian, tocándole el 51 de central eh, y encontró a Efrain. Va con el 94, puede lanzar eh, lo que es el trazo largo, no se anima, mejor eh, retrasa. Aún así, ahí va pata, me comentan, mandan el trazo, otra vez quedó largo para el número 22, largo, largo, largo. Sale y va a ser, eh, saca de puerta para el local. En estos eh, oh, eh, seis minutos a ocho, perdón, ocho minutos que van del primer tiempo. Ya ya creo que que se ha, se ha este le, le, le ha convertido, se le ha parado mejor eh, el equipo de Montañeses. ¿no? Ya, ya no es eh, tan fuerte el equipo de los Pumas, el local, eh, que los primeros tres minutos iniciaron con todo. Tuvieron el primer mano a mano, el arquero hizo bien su chamba, el equipo eh, visitante. Después un bombazo ¿no? que termina pegando en el travesaño. Y la verdad es que, con un poco de suerte, si es que quieren ponerle así, los Pumas no van ganando eh, el partido. Ya mueve el equipo de las Altas Montañas, se le van bastante, bastante largo. Va a ser eh, saque lateral. Vamos con los diferentes patrocinadores. Eh, gracias por, eh, por confiar en, en nosotros. Hablamos de trámites hipotecarios Tuxtepec, eh, siempre dispuestos a ayudarte. Recuérdalo muy bien. Y, y te vamos a dar también lo que son eh, las vías de comunicación 287-101-7033. Están ubicados en el plan de Tuxtepec Boulevard, plan de Tuxtepec número 99. Siempre dispuestos a ayudarte. Plan hipotecarios Tuxtepec, recuérdalo. Es patrocinador de los Pumas Filial eh, Tuxtepec en esta jornada número 7 y también de las diferentes transmisiones, gracias eh, por el apoyo y gracias por la confianza. Una producción de Media Visión eh, MX. Que se reanude de nueva cuenta y también Pollería Jenny. Están ubicados en la Nueva Esperanza, en la Avenida República, a un lado de la Capilla. Teléfono 287-103-2996 y 287-182-7592. Pollo aliñado o a mano también. Vale, pollo aliñado a mano, perdón. O también, si quieren el pollo, lo que hay, con plumas y vivo y toda la cosa, también, también se lo van a vender, Así que, si quiere el mole, si quiere también eh, eh, el pollito para unos chiles rellenos, el caldo, la sopa, va Vaya, Pollería Jenny es otro de los patrocinadores que se unen en este 2023 de los Pumas Cero y también eh, eh, el, el Club de las Altas Montañas, mencionaré. Eh, también a otro de los patrocinadores, como lo es Asadero Chiltepec, reservaciones 229-523-8509, hora de servicio de once treinta de la mañana a cinco de la tarde. ese Asadero Chiltepec, están ubicados en la calle 16 de septiembre, de Santa Fe, junto a Pilsa, aquí en Tuxtepec, Oaxaca. Ahí están las reservaciones. Hoy que es domingo familiar, y que la señora bonita ama de casa, que no va a cocinar, que no la que no va a lavar trastes, bueno, qué mejor que, que, que pedir un y llevarla a comer allá con toda la familia para que la señora de, de la casa la señora bonita bueno no, no ande no ande trabajando no ande chambeando y que, y que mejor que, que poder eh, comer ya lo que es eh, eh, la, los alimentos preparados y ya hechos toda la semana estuvo estuvo cocinando así que el domingo es para que consintamos también a la dueña del hogar o por qué no todos en familia no querían los domingos salimos dónde vamos a comer, vayan a Asadero Chiltepec, 0-0 filal Tuxtepec contra Montañeses CFC, el club de las altas montañas que ya eh, no, no se sienta del todo en el terreno de juego pero al menos ya los Pumas no, no le están apedreando el rancho como en los primeros tres minutos ya ha bajado lo que es la, la intensidad del, del juego, ha bajado la intensidad del, del partido Así que eso le... Eh, a menos eso le, le va a beneficiar un poco, ¿no? Y, y la descolgada ahí, la descolgada ahí del equipo de los montañeses que no alcanzan a recuperar la pelota. Sigue picando y picando del todo el balón. Ya no hay tanto, ¿no? ya no hay tanta creatividad y tanto peligro por parte del equipo de los Pumas. A la ofensiva puede respirar. ...el arquero... ...el arquero rival... ...ahí rebanaba la pelota... ...y bueno también el otro central... Eh, ...no la rebanó pero le, le, le pegó horrible... ...le terminó machucándola... ...ahí va el número 10... ...van a lanzar... ...el trazo filtrado aéreo... ...ahí fuera de lugar... Eh, ...del equipo local... ...del equipo de, de los Pumas... ...y vamos a, a mencionar... Eh, ...algunos de los eh, resultados... ...que se han llevado a cabo... ...en esta Liga eh, MX... ...cómo va... ...toda la cosa... Que por cierto, ¿no? eh, el Cruz Azul eh, ayer eh, terminó perdiendo en la jornada número 3. Santos le pegó a Mazatlán dos goles a uno. Los Tigres, los super ultra mega recontra archipoderosos Tigres, empataron a, a un gol con el equipo de, de los Cholos de Tijuana, que ya llevan rato sin sin poder eh, sin poder ganar, los Tigres que ya no pudieron hacer la contratación de Rafael Santos Borré, el delantero colombiano de Eintracht Frankfurt de, de Alemania, eh, de hecho lo, lo querían comprar, pero a Santos Borré le llamó la atención que, que River lo quería, sabemos muy bien que que ha sido campeón Santos Borré con el equipo millonario, incluso campeón de Libertadores, el muñeco eh, gallardo se va a, a Europa, allá pues. También salió campeón, por cierto, de la Europa League. Y cuando supo del interés de los Tigres, pues eh, dijo, borré, a ver cuánto me pagan, a ver cómo está la cosa. Y sí, ya saben que los Tigres siempre desembolsan muy pero muy buena lana. Ahí está el ejemplo de Nico Ibáñez. ...pero el hecho de contratar a Nick Duvalles... ...cuidado se le pasa el número 9... ...mandaron el centro Picón... ...no le alcanzó a recepcionar de buena manera... ...y de acuerdo como dice César Aparicio... ...era de palomita... ...era de aventarse, era con la cabeza... ...intentó controlarla con la pierna derecha... ...y se le escurrió, pero esa era muy, muy buena... ...qué centro tan poderoso pusieron en el manchón penal... ...ahí están los Pumas que volvieron a recuperar... ...parte de la ofensiva... Por el momento se apagaron los primeros tres minutos del partido fueron intensos apedreando el rancho el visitante se calmaron un poquito y ahora ese trazo que estuvo fenomenal pero sí era para entrarle de cabeza era para entrarle de palomita y vamos a ver si no desaprovechan lo que es esta oportunidad bueno ya mejore la saga defensiva de montañeses no se quiere meter en problemas y terminan reventando para un saque lateral por la derecha. Y sí mencionábamos, ¿no? Que, que Rafael Santos Borré ya no llegó a los Tigres porque eh, 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 vio el interés, supo el interés de, de River. Y obviamente Santos Borré quiere mucho a River. Así que pues le dijo que no a los Tigres por ir a River, pero River no lo quería comprar. River lo quería préstamo y el Lane Tranch dijo no. A Santos Borré yo no lo voy a prestar, ¿no? A menos que sea a Europa. Con, eh, pues con un poquito más de dinero, pero sabemos muy bien que, que la economía en Argentina no es eh, muy buena. Un, un peso argentino viene siendo más o menos como 90 pesos mexicanos. Así que, que por allá la cosa está, está complicada en cuanto a la economía. Por eso es que los, los clubes argentinos pues, eh, piden algunos préstamos o, o no o no <laughs> o no quieren pagar. Bueno, es que la economía es, es baja, no es, es muy, pero muy, muy baja. Si, si pasa un momento bastante complicado. Obviamente no si llegas con dólares o con pesos mexicanos, pues la vas a hacer muy bien. Pero si tienes pesos argentinos, eh, vas a vas a sufrir un, un poquito, a excepción de que seas pues de, de nivel económico bastante bueno en la República de Argentina y, y puedas, bueno, eh, solventar los gastos. Pero ahí se rompió todo, por eso ya no llegó Borré a los Tigres y fue que contrataron a Nico Ibáñez, le pagaron lo que pidió el Pachuca y por eso es nuevo delantero. Viene el disparo, el portero tranquilo de los Fumas, que se le escurría lo que era... Lo que era la pelota se le escurría por, por momentos. Pero no pasa Mayores y ya va el despeje. Trazo, trazo largo, largo, largo. La recupera Efren el lateral por eh, izquierda. Tiene muy buena zancada. El control se le dificulta un poco y el recorte también. Vamos ahora a los Pumas. Hace doble recorte. Se quejaba de una falta. Y sí, era clara, sigue Efren. No se cansa. Va a dar el centro. Largo. No alcanzó a levantar eh, lo que era la, la cabeza. No levantó la, la mirada. Y mira, oh, cayó de manera estrepitosa el, el, el delantero, ¿no? Le dolió muchísimo. Sí, sí cayó muy feo. Cayó de frente y no metió las manos. Habría que checar eso el árbitro con el jugador de, de Montañeses y hay que checarlo rápido porque el delantero cayó muy muy mal cayó muy mal en esa dividida no metió ni las manos cayó con el pecho y la, y la cara al piso bueno al suelo al campo e, 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 incluso en la misma dividida el jugador de los pumas queda maltrecho también el jugador de los pumas está tirado y, y que los compañeros lleguen Gracias, estimado César. Y que los compañeros siguen, aunque sea cubrirle el sol eh, a, a la carita a ambos jugadores, porque sí fue una jugada una jugada fuerte. Si sí, poco a poco iba recuperándose el equipo, el jugador de, de Montañeses, mientras que le duele de todo también al de los Pumas, la, la barrida fue fenomenal. Eso sí, una, una barrida muy técnica, una barrida muy buena, fuerte, pero al balón. Pareciera que el que había quedado más eh, maltrecho era el jugador de, de Montañeses. Así que terminando el partido, que vaya a darse una vuelta a Fentanes Díaz, a la clínica Fentanes Díaz, 287-105-1565. Recuerda que cuentan con diferentes eh, servicios que eh, sin duda alguna serán importantes para ti, medicina general, pediatría, medicina interna, ginecología, traumatología, o, eh, rayos X, eh, ultrasonido, electrocardiograma, laboratorio clínico, ubicados en calle Morelos, 595 Colonia Lázaro Cárdenas, entre 18 de marzo y Carranza, en Tuxtepec, Oaxaca, es Fentanes Díaz, y que por allá vayan los dos eh, jóvenes a checarse, porque sí quedaron eh, maltrechos eh, ambos. Les digo que parecía el que el que había, el que había sacado de la peor parte era el de Montañeses, que cayó sin meter las manos, eh, cayó con, con obviamente de frente, el estómago, el pecho y, y un poco de, de la caripela, pero ya se recuperaron los dos al parecer y eso es bastante bueno. Va a regresar poco a poco. Los dos jugadores apenas van a regresar. Están cerca del medio campo. El balón es para los Pumas. Ese peligro. Mandan el centro. Se eleva. Viene. Sale el arquero. Que también terminaron golpeándolo. Ahí termina chocando. Es falta la ofensiva. Sabemos muy bien que al portero no se le puede tocar en el área chica. Va a ser falta en automático. Y por consecuencia va a ser el balón para el visitante. El balón para Efren, que encuentra al número 10 y, y que esos trazos, eh, trazos largos, cada vez que levantan la pelota, son buenos. Solo que eh, cuando le ganan la, la espalda a los centrales de Montañeses, eh, reaccionan muy tarde los delanteros. Trazo bastante largo para el 94, para Efren, y va a ser eh, saque de meta para el equipo local, para el visitante, perdón. Ahí el número 23, que ya ese eh, factor sacó el. La primera oportunidad, mano a mano, no iba tampoco con mucha, eh, con mucha fuerza, Pedro, dame el portero, Pedro. ni muy colocada la, la pelota, pero aún así recostó, hizo bien el, el, el trabajo y salvó a su equipo 0-0. En este primer tiempo, 20 minutos de la jornada número 7, el primer tiempo jugándose desde la, la ETI 2, estamos justamente en la mitad del primer tiempo. El sol empieza a mostrarse más, aunque el día está brumoso en cuanto al cielo se, se refiere. Eh, hay hay bruma, está nublado, como les comento hay hay probabilidad de lluvia. 29 grados en Tuxtepec, pero la sensación térmica es de 33 grados. ¿Qué es lo que termina pues afectando por acá? Es la humedad. 65% a 70% la, la humedad es por eso que, que el calor se siente fuerte en Tuxtepec y en parte de, de la cuenca. Les comento, si hay probabilidad de lluvia para más tarde, hoy por la noche, incluso mañana, mañana que es lunes, trazo largo, no, no pasa nada, todos se equivocaron en la elaboración de la jugada, así que va a ser saque de meta para el equipo local. Y mencionarles también a, a pinturas de la cuenca para decorar. Proteger y Embellecer están ubicados en 5 de mayo, Colonia, La Piragua, Quintuxtepec Oaxaca, número 287-871-0459. Visítanos y conoce todos nuestros paquetes en pintura vinílica, además de brochas, además de rodillos, además de extensiones. ¿Quieres un color en especial? Ahí con Don Eddy, Pinturas de la Cuenca, lo vas a encontrar, recuerda, para decorar. Proteger y Embellecer es Pinturas, Pinturas de la Cuenca, patrocinador oficial de la estrategia los millones de los Pumas filial, se quejaba el 7 y sí, ¿no? de, incluso el, el, el reclamo, el reclamo de la afición local eh, no, no se vio tan aparatosa, pero les digo algo, sí, si sí era falta, así lo marca el árbitro, el árbitro Irving, que sí, sí hiciera falta para el número 7 del equipo de montañés S.F.C. Mientras se recupera, seguimos mencionando los eh, resultados de la jornada número 3. Tijuana y Tigres empataron. Santos le pegó a Mazatlán el viernes. El eh, sábado, ayer por la tarde, Monterrey le pegó 3-1 a San Luis. El América y el Pueblo, en un partido bastante disputado, empataron a dos en el Azteca. Chivas no pudo con el Toluca y perdió dos goles a uno en el estadio Ovni mientras que Necaxa, después de tres años, le ganó por fin al Cruz Azul eh, y en su casa con un gol de Edgar Méndez que el Cruz Azul, el Cruz Azul es una es una risa una risa completa, la verdad de, de pieza de, de, de pieza, yo soy del Cruz Azul mi hermano, <laughs> es que tengo autocrítica <laughs> porque me da muy na, no es posible que no puedan contratar a buenos jugadores, pero bueno no, hombre, hay, hay muchísimo billete. <laughs> Imagínate nada más, ¿no? Dueños de una cementera. Si, si los tigres que son dueños de, de, de la cementera, ¿no? De... De Cemex, que no pueda contratar, que Cruz Azul también, pero bueno, así son eh, las cosas de gente que sabe eh, de fútbol y los que lamentablemente no saben y nada más andan moviéndole como si fuera un, un juego de, de FIFA. Cruz Azul perdió 1-0 contra el, el Necaxa y así eh, se convierte en uno de sus peores arranques eh, de torneo en 18 años, con tan solo un punto en tres eh, fechas. Tocan los Tigres, toca Pachuca también, eh, así que hay que agarrarse. Porque se habla de que Radamel Falcao pueda llegar a Cruz Azul, pero no va a llegar si no se va un delantero eh, extranjero para liberar lo que es eh, la plaza de jugadores no nacidos en México. Hay balón para el equipo de Montañez SFC y, y, y se encarrera bastante. Parece que le va a perder ahí. Y en el impacto. El arco de rebote. Terminó bajando el balón justamente donde estaba el portero. Tiene que recostarse, tiene que aventar el cuerpo hacia adelante y recostarse un poquito porque si sí se la complicaba. E incluso el bote, de, el bote de la pelota le pone bien el pecho a las balas. Le, se le descontrola lo que era un poco el mismo esférico, pero no, no pasó a mayores. La recupera el equipo de los Pumas. A ver si le sacan provecho a esto. Viene el número... Eh, no, 44, perdón, es, es ese frame lo estaba, lo estaba confundiendo Ahora sí a pegar el 8 Era el 94 lateral por izquierda Mira nada más el güero El 18, en la primera sí salta Pero en la segunda, en la segunda no Gracias mi hermano de acuerdo, aquí nos, me, nos pasan también lo que es la, la lista de, de los juegos en la jornada número uno contra Caistone. Se perdió cinco goles a dos en la jornada número dos. Se ganó contra Pachuco Orizaba, que fue, este, que fue el, el primer juego en casa. Se ganó nueve goles a dos contra Caballeros de Córdoba. Ese eh, está pendiente, ¿verdad? Al igual que contra eh, Tlaxcala en la jornada cuatro está, está pendiente. Contra eh, caballeros de, de Córdoba se se ganó. Sí, 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 es sí, cierto. Fue aquí, de acuerdo. Olvidaron, no, se, se ganó. Uno 1 a 0 contra Tlaxcala. Es la jornada 4. Ese partido está pendiente. En la jornada número 5 se descansó. En la jornada número 6 se ganó. 3 a 0, que fue hace 8 hace días eh, Puebla Tachutlán. Se ganó 3 a 0 y ahora se juega la jornada número 7 contra Montañeses de las Altas Montañas allá en Orizaba, Veracruz. Los próximos encuentros dentro de 8 días en la jornada número 8 contra Dragones eh, Oaxaca. Tocará visitar, obviamente, y en la jornada número 9 contra Pachuca. Es el 5 de febrero. Eh, tocaría eh, Pachuca Urce. ¿De acuerdo? Pachuca, Urce, ahora sí son parte de, de los resultados. Eh, nada más una, una derrota en todos los juegos que, que se llevan. Eh, contra Pachuca se ganó, contra Córdoba se ganó, contra eh, Tocitlán se ganó. Van eh, tres, eh, tres victorias, una derrota, nueve puntos, eh, buen, eh, buena marcha el equipo de los Pumas filial eh, Tuxtepec que por el momento lo empata cero contra Montañeses CFC, el equipo de las altas montañas. Van eh, ya 26 minutos el primer tiempo, el sol y el calor empiezan a apretar y eso hay que sacarle muchísimo provecho porque son jóvenes eh, que viven en el frío, son jóvenes. Que, que cuando van a tierra caliente, cuando hay mucha humedad, se desgastan muchísimo, empiezan a sudar, a sudar, a sudar. Probablemente la, la, la presión pueda bajar. Y ahora, el momento del refresco, le va a ayudar muchísimo al equipo visitante, ¿no? Eh, irse, irse lo que es eh, a la sombra y tomar agua, porque sí les va a pegar bastante fuerte lo que es la humedad y el calor. mozzarella, ordena al 287-598-1691. Es el número telefónico, las mejores pizzas de todo. Tuxtepec, Oaxaca, están ubicados en el Boulevard Manuel Avila Camacho, Plaza Santa Fe, local número 3. No lo piense más, y vaya a Mozarela, lo mejor de las pizzas en Tuxtepec. Nosotros ya las probamos. Incluso la, las orillas son como de deditos de queso que no tienen, no tienen mamá, tienen que ir a disfrutar y además es todos los días. No sin duda alguna de las mejores pizzas, mozzarella aquí en Tuxtepec, Oaxaca, que es patrocinador oficial. Por supuesto, Publicity. En Avenida 5 de Mayo, entre Juárez y Rayón, Colonia Centro, teléfono al 287-132-7920. Publicity quiere lonas, quiere anuncios eh, espectaculares también, los diseños, colores, eh, todo sin, sin, duda, sin duda alguna, viniles y toda la cosa. Recuerden, vayan. A Publi, Publicity, lo mejor en Tuxtepec, los espectaculares, los anuncios, las lonas y toda la cosa, no, ellos son profesionales, no lo piense más, también es, es otro de los patrocinadores oficiales de las transmisiones de los Pumas filiales. Tuxtepec, también en mencionar a Paco, a Paco Niño, uno de los patrocinadores eh, eh, en cuanto a la, a, la, a la política. Él está apoyando el deporte a los Pumas Filial y también a Víctor Raúl eh, Hernández, el, el diputado. Fuerte abrazo para Víctor Raúl Hernández que, que también eh, anda por todas partes aquí en lo que es el fútbol de, de la región. Apoya, no pone peros, dice adelante, claro que sí vamos a darle. Así que agradecemos a Paco Niño y a Víctor eh, Raúl, el diputado. Eh, por apoyar el deporte en Tuxtepec y por poner también lo que es eh, su granito de arena. Ellos son los patrocinadores, los patrocinadores de la Liga Escocia, Banque Juvenil de los Pumas, filial Tuxtepec. Ahora que se encuentran en casa son las eh, transmisiones. Tres partidos eh, ganados, tan solo uno perdido. Hay uno pendiente contra Tlaxcala. El número, la jornada número cinco se, se descansó. Así que podemos mencionar que el paso es muy, pero muy, muy bueno. Un descalabro está bien, es para que se llevaran 12, ¿no? Eh, eh, y que por cierto, al medio tiempo, mucha atención, porque habrá la, la presentación del equipo Sub 11 que estará viajando que ya que ya viajó al campeonal, al campeonato perdón nacional de fútbol en Orizaba que se llevó a cabo el pasado 19 de diciembre del 19 al 21 contra, contra los Tigres de Orizaba se ganó Cuatro goles a tres, contra Ángeles Olaverde, FC de Puebla, también se ganó cuatro goles a dos, y contra los Linces de Jalapilla se ganó tres goles a dos. En las tres jornadas que se disputaron se, se ganó eh, el sub-11 de eh, la filial de Pumas Tuxtepec. Y por el tercer lugar contra Tigres de Orizaba se ganó 2 a 0. Así que será la presentación de la sub-11, porque obtuvieron el tercer lugar en el Campeonato Nacional de Fútbol en Orizaba, suscitado el pasado 19 de de diciembre y que terminó el 21 del mismo mes. Así que muchas felicidades para la Sub-11 que a finales de año estuvieron presentes también en Orizaba y que trajeron un tercer lugar que sin duda alguna es un gran logro para estos pequeños, para los niños que van iniciando con lo que es el fútbol en la región, que, que a lo mejor bueno, digan... Eh, sí, le voy a los Pumas o no le voy a los Pumas, pero venir a los Pumas con también la calidad de los maestros en las diferentes categorías es sin duda de lo mejor. Todos ellos profesionales con mucha experiencia, la enseñanza está ahí, por supuesto, ¿cómo pueden comprobarlo? A través de los resultados, ¿no? Si usted quiere traer a, a su hijo. O, 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 al, o al chavito, ¿no? Eh, para que dispute los, los partidos, pueden venir para acá, pueden checar con los Pumas Filial Tuxtepec y ellos les van a dar eh, informes y toda... Y toda la cosa, toda la información, detalles para que uno puedan eh, inscribir a su hijo y sea parte de las diferentes categorías. Y, y ¿por qué no? Pueden jugar también en la liga Scotiabank Bank juvenil. Eh. Ahora, en la sub-15, ahí va el número 8 de los Pumas. Y en el trazo largo, 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 que va a salir y va a ser eh, saque de meta para el rival. Que hoy hay doble. Hay doble partido, por cierto, para el equipo de, de media división y de división deportiva. el primero ya estamos por acá, los Pumas contra Montañeses FC y más al ratito en punto de, de, de las 3 eh, de la tarde. O sea, es, es algo rápido. Por acá terminamos y, y se lanza el se lanza el equipo de, de, media, de media división. Por ahí estará Juan Carlos Ventura en la narración de la Liga TX ayer... Eh, Hubo actividad, así que hoy sí, hoy sí hay actividad de la Liga TX que se pondrá buenísimo, no se pondrá buenísimo, buenísimo. Se vienen incluso diferentes eh, diferentes partidos, se vienen diferentes encuentros de, de varios eh, de varios torneos. Es la jornada número 12, la Unión Fútbol Club se mide ante Club Atlético Pececitos desde el campo de Papaluapan, hoy a las 3 de la tarde en la Liga TX, más que fútbol. Ya estamos llegando a la parte final de la liga de la Liga TX, así que eh, los equipos del lugar 6 hacia abajo, pues que, que le echen ganitas porque, porque nada más se van a disputar lo que son tres lugares. Eh, es complicadísimo, en serio, es muy difícil. Que, que isla, que tragos y traguitos, que loma, que petro y que zacate queden fuera. Así como los estoy mencionando, son los, los cinco lugares ocupados por el momento. Así que el lugar número 6, 7 y 8 es el que se van a, a disputar los demás equipos porque se ve muy complicado que los primeros que ya mencionamos, que Isla, Tragos y Traguitos, Loma, Petro y Zacate Colorado, salgan. ¿eh? O sea, es bastante, bastante complicado. Así que eh, a echarle los kilos, quedan pocas jornadas de temporada regular en la Liga TX, en el fútbol de la región, aquí en Tuxtepec, Oaxaca. Ya queda poco para entrar a la fiesta grande, que por cierto, ayer en el Caguarama 78 de Loma, ya debutó en la TX eh, Edgar Andrade, el campeón eh, sub 17 eh, en Lima, también eh, jugador con el Cruz Azul, jugador con el Veracruz, jugador con el con el Morelia. Edgar Andrade ya, ya debutó, disputó algunos minutos con, con el club de Loma, con Loma Bonita, es el, el refuerzo de, de lujo. Así que bueno, ya, si, si Loma estará en liguilla seguramente, bueno, ya van a echar también mano de él y, y parte de, de la experiencia. También Enrique Mánica, que fue el mejor jugador Ed, del torneo pasado, que, que viene de una lesión, ya se ve recuperado, ya se ve, ya se ve mejor. Que Loma no, no, no pierde el paso, aun cuando, bueno, ya lee eh, eh, se, ha, se ha sufrido la baja de algunos jugadores. Pero el equipo liderado por el Machi Rodríguez, por Mánica, por Salomón, por Bonola, bueno, ahí fuerte, y es amarilla, sí, de acuerdo. No le dio al balón, eh, eh, no iba con intención, ¿eh? No, no, el, el jugador de los Pumas no iba con intención. El jugador de los Pumas no iba con intención. Solo que abanicó y, y, y se llevó de Ronza a, al de montañeses. Sí, no, no, se vio claro que no era con, con intención. Ahí van los muchachos de, de Cruz más rápidamente a checar. Van, van a ver cómo están los dos jugadores y hacer la casita para que el sol no les pegue. Pero sí van a, van a amonestar al, al jugador de, de los Pumas. En su intento por, por reventar el esférico, no le da la pelota y termina llevándose al rival, termina llevándose al jugador visitante. Y, y, y sí exactamente es una es una tarjeta amarilla que no habría que perdón que no habría que, que discutirlo del todo ¿Y 35 minutos hay manotazos por ahí verdad, ¿no? <laughs> bueno son 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 este son jóvenes niños jóvenes pero pues también dan, se prenden los ánimos eh sí 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 se prenden los ánimos gachos se prenden los ánimos fuertes y ya lo hemos lo hemos visto. Por cierto, la, la, sub, eh, la sub 11. Vamos a mencionarlos. Eh, ah, no, son Ah, no, por acá no tenemos los nombres, ok. Bueno, en el medio tiempo va a ser la presentación de los Pumas filiales eh, Tuxtepec sub-11. Que obtuvieron el, el tercer eh, lugar. Obtuvieron el tercer lugar allá en, en Orizaba. Seguimos mencionando los resultados. Eh, el Necaxa 1-0 a Cruz Azul ayer, mientras que eh, ahora lo ganan los Pumas. Los Pumas. Ah, no, ya empataron a los Pumas. <laughs> ya le empataron a, a los Pumas. Iban ganando 1-0, pero ya lo empató Lucas Di Giorgio hace 15, hace 15 minutos. Del prete, al minuto 9 de los Pumas en la Liga MX. Metió el primero y ya después al, 30, al 27 Di Llorio, por el Club de la Fiera, el Club de León, lo empató a uno. Así que uno a uno en Ciudad Universitaria, a las cinco de la tarde, Querétaro contra Atlas. Hace un año se daba o se llevaba a cabo este partido. Querétaro contra Atlas en la Corregidora. Usted recordará qué fue lo que pasó. Una batalla sangrienta, una batalla campal en la Corregidora hace un año, que terminó por una larga lista de aficionados, una larga lista de personas. Desaparecidas, casi muertas. No, de hecho, no hay, no hay registro de personas que perdieran la vida, pero los videos, o sea, son estremecedores. Usted recordará que hace un año Querétaro y Atlas se midieron en la corregidora y, y ambas aficiones se dieron con todo. De los momentos más bochornosos, más vergonzosos que hay en, en la historia del fútbol eh, mexicano. Por acá nos comentan: eh, Vipa, Duro, Montañeses. Eh, Nayar RG, vamos Montañeses, vamos portero Said, Ahí nos comentan el, el nombre del portero de Montañeses Said. Eh, Estefa Estefano Conía intercepta, vamos Máximo Mayra Zarazar Roque, saludos al capitán de Pumas Tuxtepec, Ayan Torres desde la CDMX, Karina Méndez, amigos, te recomiendo la app, ah, eh, okay, ok, gracias por, por recomendarnos la, la app. Karina, Karina Méndez, eh, Sandra Zárate, saludos al sobrino Santos. Iván Jiménez, el mejor 10 de Montañeses, Ilse Román. Vamos, Montañeses, si ¿sí se puede. Ok, también para Regi Contreras, Nayar G, parte de, de los comentarios. Gracias, mi estimado César. Te agradezco, ahí están los comentarios. Díganos, coméntenos a quién apoyan o a quién le mandan saludos de, del equipo visitante y del equipo local también. Porque local aquí tienen a la familia, tienen a, 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 a los abuelos, a los papás, a los primos, a los hermanos. 38 minutos del primer tiempo. Balón detenido para los Pumas. Que el partido entró en, en un bache grandísimo y ya no hubo más jugadas de peligro. en el trazo largo! No alcanza a conectarle el 8 de los Pumas. Y es que hay jugadas de peligro cada 15 minutos o cada 10 minutos. Al partido ya no le. Eh, lo, los mejores momentos de local de Tuxtepec fueron en los primeros 5. De ahí en fuera ya no. Eh, o, o sea, no no, 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 no hay nada. No hay un control. Tampoco, tampoco el, el equipo visitante Montañés ha, ha respondido de, de buena manera. Le cuesta muchísimo. Y sí es que hace, hace calor. Si de por sí nosotros aquí, donde estamos transmitiendo, hace calor, imagínense los que están jugando, cómo la están pasando. Que deben de estar ya. Eh, muy, pero muy apresurados a, a que esto se acabe, a que se acabe el primer tiempo. Todavía faltan 40 minutos. Bueno, de hecho ya va a acabar, ya 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 son eh, son 40 minutos. Estos juegos no son de 45, son de 40 minutos. Tan solo 10 segundos más para que den los 40 y veremos cuánto va a agregar el árbitro Irving, porque sí se ha perdido un poco de tiempo eh, entre la atención a los jugadores lesionados. Van a abrir con el que le va a quedar larga la pelota y no la alcanzó. Sí, así marca el asistente número 2 a y va a ser eh, balón para el visitante. Y, y, y como les mencionaba, que hace un año Querétaro y Atlas vivieron este momento bochornoso de, de las aficiones. Se vuelven a medir hoy a las 5 de la tarde. Y desde hace un año también, o después, mejor dicho, hace un año, cuando se, se, se volvió a jugar en la corregidora, el castigo que impuso la Federación y la Liga fue de un año sin, sin partidos de, de local para el Querétaro. Así que estarán cumpliendo eh, ya en estas semanas. La suspensión. Van a regresar hasta febrero a, a disputar el, el partido contra el Cruz Azul, que es ahí, en donde van a, a, a donde va a regresar la, la afición a la corregidora. Así que esos son los, los partidos al momento. Y el último, Pachuca contra Juárez, en este domingo, hoy a las 7.10 de la de la noche, desde el huracán, en el estadio Hidalgo. Así que ellos son eh, eh, esos son los, los, los juegos que van a disputarse. En la jornada número 3. Se quejaban de una falta. Y sí, de acuerdo, sí lo marca el árbitro Irving. De las últimas del partido. No sabemos cuánto se va a agregar. No sabemos cuánto dio por dictamen el árbitro central. Ya son 40 cumplidos. 0 a 0 el marcador entre los Pumas Filal Tuxtepec. Y el equipo de las altas montañas, Montañeses CFC. Es la jornada número 7 desde la Eti 2 en Tuxtepec, Oaxaca. Y el equipo local ahí se acerca a Ian Torres, el número 7 que, que es el capitán y trae el corte moicano y se identifica entre todos los demás jugadores. El balón va a ser completamente para el 7, le va a pegar con derecha y hay dos a la barrera. Hay uno, dos, tres atacantes, cuatro atacantes, cinco atacantes. Va a venir el, el disparo. Al final de cuentas la hacen cortita. Le va a quedar un poco larga el balón del 8 hacia allá. Y a recuperarle el güero que no tiene mucha estatura. Pero tampoco se raja, avienta el caballazo. El güero y le recupera el número 6 del equipo de Montañeses. Van a tocar. Eh, el trazo es equivocado. Hay rebota, rebote. El balón ahora es para los Pumas. hay imprecisiones en todo el campo. Por completo. Sí, las cámaras están de aquel lado, pero bueno. Sí, de hecho. Eh, todas, las, todas las personas que pasan por donde estamos nosotros no quieren pasar porque piensan que hay cámaras, pero las cámaras están eh, cerca del campo y en las gradas. Así que cuando estamos, cuando estamos nosotros no pasa nada. O a ver, otro, otro jugador que, que se cayó y sí, es que le duele todo al... El... Al equipo visitante. Lo que debería hacer el árbitro Irving es mejor ya terminar el primer tiempo, ¿no? Que, que vayan a descansar un ratito, que vayan a, a, a tomar agua, a checar el refresco. Es el güero, es el número 18. Es el más, eh, el más chico, el más pequeño de los 22. Y vamos a ver qué, qué le va a decir a Milcar. A, a, a Milcar con, con Irving. Y le está diciendo a Milcar, el, el asistente número 2, que están reclamando y que están diciendo algo. Le fue a pasar el dato, a ver. Sí, a, a, algún reclamo, algún insulto. Así lo da a conocer el asistente número 2, el portero. El portero de los Pumas, ¿lo vamos a molestar Porque le pasó el, el recado, ¿eh? Le pasó el recado. ¿O, o qué pasa? Ya junta a los dos, a los jugadores. Es el número 8 y el, y el portero de los Pumas. Hablan, hablan con el árbitro. Bueno, seguramente algún, algún reclamo. Algún reclamo o algún insulto. No, no, no pasa a Mayores, sí. Y el asistente número 2, Amilcar. Pues pasa, pasa el dato. No ha pasado nada. Así que se va a renovar el, el partido ya en el tiempo complementario. En el tiempo agregado, mejor dicho. Ahí va el güerito, el 16. ...el más pequeño en, el, en la contención... Pero, ...pero la mueve... ...le entra la dividida a todas... ...no le da miedo... ...y el partido sigue, sigue transcurriendo... Sin, sin, mucho, ...sin mucho peligro en las áreas... ...sin mucha actividad, las imprecisiones... ...ahí van los Pumas, alarga un poquito la pelota... ...sigue el cuadro, revienta la saga defensiva... ...comete falta el 22 de los Pumas... ...y va a ser varón detenido... ...y van a amonestar entonces... ...se acabó el partido... Y el primer tiempo, perdón, se acabó el. Sí, el primer tiempo del juego. Y amonestaron al 22 de los Pumas. Vamos a la breve y regresamos porque habrá presentación al medio tiempo del equipo sub 11 que viajó al Campeonato Nacional de Fútbol en Orizaba y se trajeron el tercer lugar: 0-0. Puedes elegir correr suelo eh, eh, o trabajar en equipo hielo. y llegar lejos. ¿Qué decidís? Y si ganas, te van a apretar tan fuerte que vas a querer llorar. Thank mm -hmm. you. Ellos integrados por niños nacidos en el 2011 y niños nacidos en el 2012. Una combinación que se hizo para participar en este torneo, que fue el primer campeonato nacional de fútbol en la ciudad de Orizaba. Bueno, los equipos que disputaron, primeramente se enfrentaron a Tigres Orizaba, donde el resultado fue favorable 3-2. La Ángeles Olaverde, de la ciudad de Puebla, fue la segunda jornada, el resultado obtenido fue de 4-2, victoria para el equipo de Pumas, y cerramos la fase de grupos con Linces de Jalapilla, con un marcador igual de 3-2 en las tres, obtuvieron victoria, pero no les alcanzó por el tema del goleo, y tuvieron que jugar por el tercer y cuarto lugar. ¿Sí? Eh, en el tercer lugar se enfrentan a Tigres de Orizaba, ganando también con un marcador de cuatro goles a tres. ¿Sí? Vamos a presentar a cada uno de ellos. Primeramente, a Javier Ramón Cortés, nacido en el 2011. Vamos a darle un aplauso. Siempre estos eventos para nosotros es de mo darle motivación. Próximamente estará participando en el torneo de filiales, él es Javier Ramón Chávez. También lo acompaña Farid, Cristian Farid Santos Díaz, también nacido en el 2011. Vamos a darle un aplauso a Cristian Farid. Defensa lateral derecho, Cristian Farid Santos Díaz. Bueno, y lo acompaña Abraham de Jesús Peralta Gómez. Medio de contención. Medio de contención, Abraham de Jesús Peralta Gómez. Un buen torneo que, se, que hicieron en la ciudad de Orizaba. Bueno, de los niños 2012 también, Gael Llave Lozano, Solano, perdón, también nos acompañó. A este torneo en la ciudad de Orizaba, Gael Llave Lozano, volante por izquierda, habilidoso. Gael, saluda al público, Gael. Eso, ahí los aplausos para Gael. Bueno, hay una revelación que siempre es para nosotros un orgullo que vaya los niños de abajo hacia adelante o de abajo hacia arriba. Y... Y pues es el caso de Santiago Díaz Figueroa, que nos ha sorprendido mucho en su avance. El Santi, el que empezó de, de medio, de ahí se fue de portero, de ahí de delantero, y ahorita es un excelente lateral derecho o, el, o lateral izquierdo. El pelirrojo, como le decimos, Santiago Díaz Figueroa. Bueno, y nuestro capitán que también fue un excelente central, Leonardo Rodríguez García. Él es el capitán y es el que guardó por todo este tiempo, de diciembre a hoy. Hoy este guardó la copa, esa, ese tercer lugar que nos llevamos. Decimos un tercer lugar con sabor a primero porque no se perdió ningún partido. Él es Leonardo Rodríguez 11. Excelente defensa central. Y bueno, vamos a brindarles un aplauso también a los niños que participaron: Jeremy Vázquez González, Juan Manuel García Morales, William Israel Alfonso pa Paredes, Edgar Yacés, que fue nuestro portero. Sí, Gael Alexander Lucio Jara, Franco Pavón, José Miguel Ortiz. Marco Antonio López, Ángel Gabriel, Dylan Sosa en Almendra y fueron todos los que participaron en este torneo de diciembre. Bueno, vamos a tomar la foto grupal junto con el entrenador y el, profe, el profesor Álvaro Castro. Él dirigió a este equipo y lo llevó a este tercer lugar con Sabora primero. Vamos a dar un aplauso al profesor Álvaro Castro. está, preparen las cámaras, se salen la foto del A... recuerdo. A... De la... En este año se pretende visitar se, grillos? Ciudad de México en las interfiliales de Pumas, en Cantera, con categoría 2011 y 2012. Que en... Esperemos que así se pueda lograr. y traerlo con dulces, chocolates y pizzas. Cada semana vamos a estar celebrando, 17 semanas tenemos para celebrar el trofeo y la dieta, ahí va a quedar. Regresamos para la parte complementaria desde la Eti 2 aquí en Tuxtepec, Oaxaca 0 a 0, los Pumas, Filial Tuxtepec. Empatan ante el equipo de montañeses, el club de las altas montañas de Orizaba, Veracruz, en esta jornada número 7 de la Liga Juvenil Scochabank, desde eh, la Eti 2, Escuela Secundaria Técnica 2, en la calle 18 de marzo, eh, justamente donde inicia la calle en el muro Boulevard. Eh, eh, Pedro, Pedro Castillo. Sí. Ok, perfecto, mueve Pedro Castillo. Damos inicio entonces al segundo tiempo, mueve el equipo visitante, veremos si el local, veremos si los Pumas que en los primeros cinco minutos del primer tiempo avasallaron, fueron superiores, incluso hubo pelotas al palo, al travesaño, pero no, no, no salieron, no hubo, mejor eh, dicho, eh, pues la, la suerte. No, 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 no fueron tampoco capaces. Después del minuto 20, el partido se cayó completamente, entró en un bache terrorífico que ni uno ni el otro, eh, de, de por sí el visitante, eh, le es complicado. Vienen de tierra fría y, y llegan a la cuenca, llegan con el calor, la humedad, es muy difícil. Ahí van los Pumas otra vez, la tiran hacia atrás y el disparo bastante desviado, pero era muy buena. La oportunidad y la idea fue fenomenal, mandaron el centro, el número 10 recibió, se puso espaldas al arco y nada más, lo dejó al compañero que le pegó muy abajo el balón y terminó saliendo desviado el esférico, pero ahí están los Pumas otra vez que en los primeros minutos, ahora del segundo tiempo, quieren como en el primero, quieren adelantarse, quieren pegarle, quieren adelantarse en el marcador. Eh, tres eh, ganados, un partido perdido, queda uno pendiente y en la jornada número cinco han descansado ya en un total de nueve puntos, todavía con partido, partido pendiente. El funcionamiento es eh, bueno, eh, podríamos decir en un 85%, 80%. Obviamente, ya, ya, ya tomando en cuenta lo que es eh, el partido perdido y todavía el, el partido pendiente, eh, van a quedar eh, incluso otros dos juegos, van a salir a Oaxaca y van a, van a recibir incluso a, a, otro, a otro equipo más, que por acá tenemos lo que es la, 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 la información que no, nos las han dado, a Pachuca Urce dentro de 15 días y dentro de 8 días van a visitar a Dragones eh, Oaxaca en la jornada 8 y jornada 9. Así que la jornada 9 estarán eh, cerrando aquí en, en Tuxtepec y en la, y en la Eti 2, eh, que si hablamos de, de goles a favor, se llevan muy, muy buenos. Eh, estamos hablando cerca de a ver de 13 goles a favor 13 goles a favor 15 goles a favor y en contra son 7 eh, goles en contra así que eh, hablamos de una muy buena ofensiva y la defensa que también no se porta a la altura el partido que más goles eh, recibieron fue en la jornada número 1 cuando perdieron 5-2 ante Keystone de ahí en fuera han venido eh, resultados positivos ganándole 9-2 a Pachuca Orizaba en la jornada número 2, en la jornada número 3 a Caballeros se le ganó 1-0, Caballeros de Córdoba. En la jornada número 6, que fue hace 8 días, se ganó 3-0 a Teziutlán Y ahora se miden ante Montañeses. Saque de manos por la derecha para el equipo local, para el equipo de los Pumas. Vuelve a salir el, el sol, vuelve a salir el Astro Rey en Tuxtepec y a complicar parte del, del juego en el desarrollo del mismo. Vamos a ver si, si los Pumas sacan, le sacan ventaja a lo que es eh, el factor clima revienta la saga por allá los centrales no se meten en problemas y rechazan de buena manera el 61 va a mandar el centro más que nada era el trazo no quiere saber nada va a ser eh, balón para el equipo visitante no no, no sale la, la pelota por el momento de balón entonces es para el local que la recupera muy bien, dan la vuelta se complica un poco la recepción el 51 de los Pumas y abre por la izquierda, Vamos a dar el centro juego al remate, palo ahí estaba el remate y el palo otra vez que termina reventando el travesaño de la cacheteo y ahí están los Pumas los Pumas que quieren el primero del partido que han sido mejores en los primeros cinco minutos de cada tiempo van a aprovechar lo que es la oportunidad y en el trazo largo no hay fuera de lugar lo pedían, mandan el centro largo, el remate, la saga otra vez sacándola, revienta el equipo de Montañeses y va a alejar el balón lo más que se puede su área, cometieron le falta ahí a Torres, así lo marca el árbitro central Irving y va a mover rápido los Pumas en el afán. Terminan equivocándose. La recuperó el 16. Ahí está el güero. El más pequeño de todos. Miren cómo la mueve, cómo da las señales. El contención sigue avanzando y limpia la zona. El trazo es largo, largo, largo. La va a alcanzar el lateral por izquierda. Se apoya muy bien. Eh. Termina dando lo que es el, el toque mal. Pero otra vez el 16, el güero, que tiene técnica, tiene visión, el movimiento. Qué manera de jugar del güero de... De Montañeses. Ah, van entonces los Pumas tocándola. Aún el balón eh, no se pierde. Van a lanzar el disparo. Tranquilo, tranquilo ahí para el arquero de Montañeses. Pero ya se prendió el partido y se fue rompiendo poquito a poquito. Y eso es lo que queremos ver. El partido que, que entró en el primer tiempo, como les comento, en un bache, en un hoyo. No le pasaba nada por, eh, por minutos. Se tornaba aburrido el, el mismo partido. Se intentan soltar el pelo un poquito. Y esto es bueno para el espectáculo y también para los dos, porque con que alguno eh, anote el primero, el otro seguramente se irá con todo. Y es en donde va a haber más oportunidades. El central se equivoca ahí en, en el medio del campo y va a hacer falta. Y el balón detenido para el equipo de montañeses. Se calman las aguas por el momento, pero sí se, se alteraron y eso es lo que nos gusta, eso es lo que nos, lo que nos encanta. Síganos escribiendo, eh, reacciona y comparta lo que es la, la transmisión, a quién apoya, quién gana hoy, gana el visitante, gana el local y cuál es el marcador en los 90, eh, bueno, no son en los 90, en los 80, porque son 40 de primero y segundo. Así que no son 90, son 80. Le bajan las revoluciones al partido y se pone el balón en marcha. Trazo largo allá con el 9 de los montañeses. Saca el centro, termina siendo bastante desviado. La que termina rebanando, va a ser eh, saca de meta, saca de puerta para los Pumas, Filar Tuxtepec. En estos eh, 6 minutos y medio de segundo tiempo. Igual que en el primero, los Pumas reventaron el travesaño. Inhalaron eh, la jugada, la crearon, la armaron muy bien. Lamentablemente, ese balón terminó pegando en el travesaño. Mientras que el público, mientras que la familia siga apoyando, saque el lateral. El 10 entre 3. La quería hacer eh, chiquita, pero. Pero Pata, el número 8, terminó por eh, eh, recuperar la pelota. Se la devuelven a Pata. Ah, ya va el 8 que la pisa, la hacen corto, hace la las de chiquita y hace que todos. Tiene que apoyarse porque ya le van a llegar más. Mandan el centro, segundo palo, se levanta la pelota, dan eh, el, el roce. Aún así van a reventar el mismo esférico. No quiere saber nada. La central de Montañeses termina reventando en ese centro. Trazo Ian Torres por allá a recuperarla, el mismo pata que la vuelve a hacer chiquita, ya se la quitó, va a mandar el disparo a primer palo. Ahí está el arquero que no se mete en problemas, a dos tiempos manda el esférico a cuatro de esquina por la punta de la derecha, pero van los Pumas. Que si no pueden en lo colectivo, en lo individual también tienen cositas, en lo individual tienen eh, tienen muy pero muy buenas fintas. Así que hay uno, dos, tres, cuatro, seis atacantes, seis de los Pumas en el área. Viaja la pelota, primer palo, el remate. Viene ahí en contra. Pedían mano, pedían mano, y dice el que es que va a marcar el árbitro que no. Pedían penal, pedían una mano, todo el mundo le reclama a Irving. Y dice el árbitro central que va a hacer. Eh, saque de meta, saque de portería para el visitante en estos eh, siete minutos de segundo tiempo. Desde acá no, no, no alcanzamos, bueno, no alcancé a ver eh, eh, tal jugada o tal infracción que reclamaban todos los equipos de los, todos los jugadores de los Pumas. El manchón penal eh, no se dictamina nada. El recargón es fuerte sobre el 10. Parecía falta, pero el árbitro. Deja correr eh. la misma jugada El 15 se da la vuelta y Ya desparramados a dar un poquito la pelota Limpia la zona y puede abrir por la banda de la izquierda Queda corto y el 9 la va a recuperar Aún así el control no es bueno Terminan reventando no hay, no hay control de ambos equipos Y por consecuencia el balón con Ian Que manda el centro, el pase filtrado El arquero sale bien en su área Lo maneja muy bien eh. Y se acaba el peligro para el equipo de Montañeses FC que no tiene poderío a la ofensiva, carece del mismo en el medio campo, el güero, el número 18, que es el que la mueve, el que intenta limpiar la zona, el que reparte los balones, pero hasta ahí no hay otro que pueda ayudarlo, ahí va la descolada, otro pase filtrado, largo, otra vez para el arquero de, de Montañeses, trazo largo, interceptan el rebote y no pasan de medio campo mejor el lateral no se meten problemas y hace lo correcto en, en sacar la, la pelota así que va a ser eh, lateral lateral para lateral para los pumas y vamos con los diferentes patrocinadores en este segundo tiempo también mencionarlos Gracias a ellos, trámites hipotecarios Tuxtepec, contáctalos al 287-101-7033. Recuerda, siempre dispuestos a ayudarte. Trámites hipotecarios Tuxtepec están eh, ubicados en el Boulevard Plan de Tuxtepec, número 99 Altos. Siempre dispuestos a ayudarte. Trámites hipotecarios, Tuxtepec, patrocinador oficial. Siguen haciéndose las jugadas en corto, pero, pero son lejos del área. Se aplauden, se festejan, pero no hay peligro. El rebote para el 10. El disparo. Le metió la zurda muy abajo. Le pegó con la de palo. Y terminó desviándose el, el esférico muy, pero muy lejos. Pero lo bueno es que los Pumas ya terminan las jugadas. Lo bueno que los Pumas empiezan a presionar. Lo bueno que los Pumas siguen y siguen y siguen. Ahí está la filial Tuxtepec. Y, y vendrán cambios por parte del, eh, del visitante. Bueno, vamos a, vamos a ver, saque de, de meta, buscan la pelota. Y mientras buscan la pelota, les recomendamos a Asadero Chiltepec, ¿vale? Para que pueda disfrutar del rico y delicioso pollito, la cochinita, la cubana, hora de servicio de 11:30 de la mañana a 7 de la tarde. Están ubicados en la calle 16 de septiembre, Colonia Santa Fe, aquí en Tuxtepec, Oaxaca. 229-523-8509 eh, son las reservaciones Asadero Chiltepec de 11:30 de la mañana a 5, a 5 de la tarde. La cochinita, la cubana, el pollo rico y delicioso, así que vamos a disfrutar. Es domingo familiar y bueno, no hay que hacer de comer en la casa. Mejor vamos, a, mejor vamos a, a pedir no a domicilio o vamos a Asadero Chiltepec, ¿vale? Así que es la recomendación. Rico y delicioso sabor eh, de Asadero Chiltepec con la cochinita de la cubana. Rica y deliciosa. El pollito también. Sabe, sabe riquísimo. Son patrocinadores oficiales de este Pumasero y montañese Cero. Abren por la derecha, ya va el 61, se muestran los compañeros, le van a hacer el 2 contra 1, termina equivocándose, van a agarrarlo mal parado, se recupera, le alcanzaban a filtrar la pelota, pero hacia atrás hace bien el movimiento, así que va a ser lateral para los Pumas, allá pata el 8, se acaba de manos y le devuelve la pelota, tiene técnica y tiene cositas bastante buenas, ponen a correr al delantero, el portero a ver, revienta, no quiere saber nada y va, va a salir la pelota del, del campo así que es lateral para el equipo de montañeses 13 minutos del segundo tiempo el trazo es el largo o el saque es malo no hay imprecisión pero poco a poco el equipo visitante sale de, de lo que es su campo sale de su área la presión sigue siendo alta por parte de los pumas ahí la punteaba torres. Sigue Ian, va el capitán que cubre la pelota, pelea, la cubre, la ganó y van a mandar el pase filtrado, a ver si lo encuentran. Es largo, ahí va para Pata que le quedó larga, larga, larga. Y ahora sí que las jugadas cual fútbol americano con los receptores empiezan, empiezan a correr, pero ese último toque, ese último toque para el pase filtrado, es el que está faltando. O se pasan o les o, 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 o termina por faltarle fuerza, pero sí es ese último toque, ¿no? Con un poquito más de, de calma y, y, y la fuerza necesaria, estaríamos hablando de que esos pases filtrados serían muy buenos a la ofensiva para el equipo de los Pumas. Vamos a, a, a leer parte de los eh, diferentes comentarios. Said, el, el ID García Bustamante, bravo mi portero favorito, Said, eh, Adelina, Puerta, Adelina Huerta, vamos Pumas. Coqui Patatucci, que caiga ese gol. Regina Ábalos, Carlos Patatucci al Patitas 8 y al 22. Olivia Flores. Vamos Ángeles Saúl Flores. Saludos a Kevin, sobrino. Regina Ábalos, ahí está la familia, por supuesto, en este, en este domingo, viendo a, a sus amigos, viendo a sus pequeños, viendo a sus sobrinos, a los nietos, a los primos, a, 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 los, eh, a los hijos también no que que la familia Ahí está conectándose a través de, de Visión Deportiva. Es eh, también en Fentanes Díaz 287-8710969. Recuerda que cuenta con muy buenos servicios, medicina general, medicina interna, cirugía general, además de eso, ultrasonido, electrocardiograma, laboratorio clínico, rayos X y eh, demás. Solo en Fentanes Díaz, ubicados en Calle Morelos, Colonia Lázaro Cárdenas, entre 18 de marzo y Carranza, aquí en Tuxtepec, Oaxaca, número 287-105-1565. Es Fentanes Díaz, patrocinador, patrocinador oficial. Allá ah, va el trazo largo y sí se quejaban de una falta. Hasta acá se escuchó el contacto, se escuchó fuerte lo que era el impacto. Agradeciéndole también a Paco Niño, otro de los patrocinadores que apoya, apoya el deporte, apoya el fútbol en la región y también al diputado Víctor Raúl Hernández que también pone su granito de arena y apoya las transmisiones, apoya al equipo local, apoya al equipo de Duxbeck. Muchas gracias también al diputado Víctor Raúl Hernández, patrocinador oficial. Recuerden que si quieren decorar, proteger y embellecer la casa, el cuarto, el local, la tienda, tienen que ir con... Pinturas de la Cuenca. visítalos y si conoce la gran gama y paquetes de pinturas vinílicas eh, para decorar, para proteger y para embellecer. Allá para Don Eddie y familia que siempre reciben y dan la mejor atención. Ubicados en 5 de mayo, La Piragua en San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca. Teléfono 287 87 Recuerda, es Pinturas de la Cuenca. Para decorar, proteger y embellecer. La descolgada de los Pumas. La descolgada de la filial. Trazo largo, largo. Es ahí en donde seguimos repitiendo que, que es el caso. ¿no? Ese último pase, esos pases filtrados, terminan siendo que, eh, con mucha velocidad. Terminan siendo con mucha potencia. Por ende quedan largos y, y, y terminan saliendo del campo. No le da el tiempo a los, a los compañeros. Incluso si se. Eh, eh, si leen la jugada, les es complicado, porque llegan a la línea de fondo, pero ya tienen muy, muy de cerca lo que es eh, la línea, línea final. Balón eh, lateral para el local. Ya se no todavía, bueno, pensé que se preparó un cambio, no, no, no hay cambios entonces por el momento. Vamos a ver eh, al equipo de los Mumas, van hacia atrás, tocan con el 48, puede abrir, con quien tienen de cerca a pata. Va el 51 que es central, eh, toca en corto con pata que dice que, que la punteó él dice la apuntó el de, el de montañeses y sí termina ganando lo que es un, un lateral por derecha un saque de manos vuelve a caer el partido en el en el socavón vuelve a caer el partido en el hoyo no le pasa nada y carece de oportunidades. Mandan el centro largo, el rebote. se tras el 49 le puede pegar. Sale la saga y revienta muy bien. No quiere saber nada. El 51 se llenó de pelota. Manda el disparo bastante pobre. Todo tranquilo en manos del arquero visitante. El arquero de las altas montañas. El arquero de montañeses FC de Urizaba, Veracruz. Que se toma su tiempo con calma. Checa, ve y deja que su equipo salga poco a poco. Lo tienen arrinconado, sufre por momentos, pero tampoco hay mucho peligro. Le cometen falta al güero 18 de Montañeses, que en el medio campo pues, ha, ha intentado también mucho. Maneja, recupera, distribuye, da. Y le pone hielo, le pone hielo al asunto para que el equipo de las altas montañas pueda salir de lo que es su campo, pueda salir de su cancha. No hay ni una jugada de peligro por parte del visitante. Ni una. Apenas llegan a tres cuartos de cancha de los Pumas. Y, y, y hasta ahí. ¿eh? No, no, hay, no hay mucho poder a la ofensiva. Hay balón detenido. Mandan el centro para el nueve. Largo, largo, largo. Sí. Se vio que desde que le había pegado era. Igual se, se comentaba una posición adelantada. Ya no, no se marca la misma porque el balón eh, salió. Así que se va a dar como saque de meta. Tocan en, eh, tocan en corto. Ahí los dos centrales, a ver si no se meten en problemas. La presión es alta. Y sí, se equivocaron en la salida. Cuidado que viene el equipo de los montañeses. Recortan hacia afuera, van a mandar el centro. A ver si no la rebanan, tienen que sacarla rápidamente y reventarla. Es lo que hace el, el central porque se metía en un problemón grandísimo. El control eh, del atacante no fue bueno. Por consecuencia, los Pumas tienen que reventar, no quieren saber nada y va a ser eh, balón para el equipo de las Altas Montañas. Se toma el tiempo poco a poco, ahí va avanzando. El, el rechace. Mencionar a Mozarella, las mejores pizzas de todo Tuxtepec Oaxaca, teléfono 287 598. 9160, recuerda, Mozarela, ubicados en el Boulevard Manuel Vila Camacho, Plaza Santa Fe, local 3 598 1691 Ordena, los dedos de queso están riquísimos en la orilla. La verdad tienen que probarla. Riquísimos, deliciosas, de lo mejor que hay en Tuxtepec. En cuanto a las pizzas, se refiere. Y enfrente de nosotros, bueno, no, no, no pueden checar las cámaras, pero... Enfrente de nosotros va pasando lo que es la copa por el tercer lugar ganada a, a finales de, de diciembre de la sub-11 que, que viajó al campeonato nacional de fútbol en Orizaba. Llevaron el tercer lugar, le ganaron 2-0 a los Tigres de, de Orizaba, ya lleva la, la Copa, que sin duda alguna, para, para estos pequeños sub-11, cuidado, ahí sale el portero, no pasa nada. Es, es un logro, es un logro más. No terminaron campeones. No, probablemente por, por los puntos, cantidad de goles, no clasificaron. Pero no, este, no perdieron ni un partido, ganaron todos. Eso es lo bueno, ¿no? Y, y, y de no traerse nada ¿no? A, a un tercer lugar es algo bastante bueno, es algo muy, muy padre. Ahí está lo que es la copa que, que, va, que, que va a quedar en las, en las vitrinas de, de la filial de Tuxtepec de los Pumas. Para cuando vayan creciendo, bueno, puedan darse la vuelta y vean y, y digan, yo participé, yo formé parte de, de ese tercer lugar. Yo puse mi granito, de arena, mi granito de arena para que esta Copa estuviera aquí en Tuxtepec. Ahora irán a la, a la Nacional allá en la Ciudad de México, a otro torneo más. Son los pequeños nacidos en el 2011-2012 que van avanzando, quieren, quieren seguir el sueño de, de ser eh, futbolista profesional, que seguramente eh, millones de niños, ¿verdad? Aquí en México eh, tienen el mismo sueño. Hay algunos ¿no? que, que eligen ser doctores, que eligen ser este no sé, arquitectos, que eligen ser abogados. Pero hay muchos. Conductores. Conductores narradores, <ríe> camarógrafos, <ríe> productores. <ríe> pero también está el sueño de ser futbolista profesional. A pegarle Ian Torres el 7, el capitán con pierna derecha. Hay dos a la barrera y puede caer el primero. Veremos si va directo o va a mandar el centro. Por el momento hay seis pumas dentro del área. No hay ni uno el rebote. Mientras tanto se quedan dos cubriendo al rival. Va a haber un cambio eh, si se efectúa así. De acuerdo. Habrá un cambio por parte de Montañeses SFC. El equipo de las Altas Montañas, si ¿sí se efectúa, van a quedar mano a mano arriba. Dos delanteros y dos defensas. Ocaray no cae el rebote. Van a mandar el centro. Viaja a la puerta de segundo para el remate. El rebote otra vez. Pedía en mano. No hay nada. El penal. ¡Ay, penal! Así lo marca el árbitro Irving. Y... ¡Mmm! Me reservo comentarios. Una, una jugada bastante complicada, obviamente el árbitro está en mejor posición, pero una jugada bastante complicada, ¿por qué? Porque el defensa de Montañeses tiene la mano pegada, bueno, tiene el brazo pegado, obviamente de aquí no podemos ver si dentro del movimiento que tiene el brazo pegado, extiende lo que es la mano, la mano, porque o qué marcó la reducción es penal, porque si dentro de la jugada y el movimiento que tiene el brazo pegado al cuerpo, extiende la mano, claramente es penal. Aunque tenga el brazo pegado al cuerpo, pero extiende la mano, es penal. Pero si le pegó en una distancia muy corta, no puedes marcarlo. No lo vimos por acá, está más complicado, pero sí el tiene. Le va a pegar entonces Ian Torres de pierna derecha para que se abra el marcador. El 1-0 está cerca en el minuto 24 del segundo tiempo. Vamos a ver si los Pumas pueden abrir el marcador. Viene Ian Gol. Gol. potencia derecha ahí está el festejo con el trenecito el local lo gana 1 a 0, vaya impacto de Torres, lo gana el local gol vía penal a cargo del número 7 en el minuto 24 lo gana los Pumas que habían sido mejores al inicio de cada tiempo y que digamos justicia, sí, sí, porque los Pumas han intentado más que el visitante. Se rompe el partido o al menos eso debería de pasar. El equipo de las altas montañas tendría que ir a buscar el empate y ya no aguantar tanto a la defensiva. Habría que, que arriesgar un poco más, adelantar líneas, cambiar formaciones, meter jugadores, cambiar de posiciones. Vamos a ver cómo, cómo lo maneja el cuerpo técnico del visitante. Mientras tanto los Pumas lo ganan 1-0 y quieren el segundo. Lanzaban el centro, ya Ian se equivocaba, le pegaba con todo, ya lleva el equipo de las altas montañas. El central de los Pumas no quiere saber nada y revienta del fondo. Va a ser saque lateral para... El equipo de Montañeses y si se viene, se viene lo que es el, el refresco poco a poco. Y mencionar a Pollería a Jenny, que están ubicados en la colonia de la Nueva Esperanza, Avenida República, a un lado de la capilla. Pollo aliñado a mano, teléfono 287-103-2996 y 287-182-7592. Recuerda la mejor calidad, son distribuidores únicos en la región. Bill Grimm's, es pollo alineado a mano o pollo con plumas si también tú, tú quieres y si gustas eh, quieres eh, disfrutarlo, es Pollería Sheni. Patrocinador oficial y por supuesto a Publicity. Si quieres eh, lonas en publicidad, espectaculares, viniles y toda la cosa, quieres eh, anunciar lo que es un evento, quieres publicidad en lonas para tu local o también eh, lo que son a través de. Eh, a través de, de lo que son las, las hojas, ¿no? Eh, también, o los o los volantes, también puedes ir con los muchachos de Publicity, 287-132-7920, Avenida 5 de Mayo, entre Juárez y Rayón en la Corona Centro, aquí en Tuxtepec, Oaxaca. Publicity, patrocinador oficial de los Pumas Firal Tuxtepec en las transmisiones 1-0, Logan Local. Regresamos. Minuto 26 del segundo tiempo, 1-0 lo ganan los Pumas vía penal eh, con gol de Ian Torres. Jugada jugada dudosa, de hecho no 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 reclamaron los, los jugadores de, de Montañeses mucho. Y en el centro. Uy, cuidado con el remate. Y en el impacto otra vez. Eh, se confiaron en la parte baja los Pumas. Los centrales actuaron de manera rápida y Certera también, pero estuvieron a nadie que les empataran el partido. E incluso en la media vuelta ya el portero estaba volando. Viene el equipo de los Pumas, que bueno, lo despertaron, gachos, se quejaban de una falta. Ahí el 48 y van a ponerle el asunto poco a poco. Quedan 10 minutos de partido, exactamente 11 más lo que agregue el árbitro, porque esto se acaba al 40. No es de 45, es de 10 minutos, balón detenido. Le va a pegar pata y dice, tranquilo, no me, no me grites, tranquilo, vamos con, vamos con calma, mi hermano. Y va a haber cambio por parte de, de local. Le van a mover a la delantera, me parece. Va a salir el número 9. Están listos. Listos los cambios. A pegarle pata con el 8 de pierna zurda. Viaja el balón y vuela hacia el segundo palo. Largo regresa bien la defensa y termina rechazando. El balón sigue siendo para los Pumas. Aún así la recuperan con todo el equipo visitante. Que se le ha visto muy, pero muy poco en todo el partido en cuanto a la ofensiva. Saque de manos. El laterales en corto revientan otra vez, no quiere saber nada la saga de, de Montañeses. Comete falta. Y sí, se, se, se quejan de, de, del impacto. Por ahí le, por ahí le, 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 le pegaron. En la parte, en la parte baja de, de, espaldo, de la espalda, perdón. Y se van a. Se van a, to, se van a comer un poquito de, de tiempo de acuerdo. Parece que fue una, una dormilona arriba de, arriba de la pompa, que duele muchísimo. Cada vez que, 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 que te vienen las, las dormilonas así, por atrás, no, hombre, te duele hasta el alma y sí, 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 bastante. ¿Cómo no? Cuando son en la pierna o, o arribita de la pompa, esas dormilonas, o sea, cuando te ven con la punta de la rodilla eh, o incluso con la punta del, de, del mismo taco, del mismo zapato, cuando van saltando atrás de ti, duelen muchísimo, 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 muchísimo. muchísimo. <laughs> Ahí está el equipo de, de Mediavisión MX. No, no, no descansan ustedes, muchachos, va no, hombre, andan chambeándole todos los días. Muchachos trabajadores, responsables, buenos maridos, imagínate nada más. Ahí están los muchachos de, de Mediavisión. Que andan, en, que andan en todas partes. Y eso es bueno porque confían, confían en el trabajo, en la calidad que se puede ver exactamente como lo es en media visión a través de visión deportiva. Y en el trazo largo a moverla los Pumas. El cabezazo conoce el rebote. Se le pasó por completo, estaba solo Estaba completamente solo Nada más era para empujarle Y se acaba de salvar el visitante Pero también qué error, error Garrafal Error Garrafal del equipo De los Pumas filial Era el segundo del partido Esas hay que Esas hay que anotarlas Mueve montañeses muy arriba le quedaba el, el balón al el número 10, que de espaldas cubre la pelota y, y la pisa en corto. Se apoya con el número 7, pero se equivocó. Va a ser para patamanda, el trazo largo, largo, largo. Entre rebote y rebote, los Pumas van a mandar el disparo. Muy desviado, aunque la, la intención era, era buena. Terminaron eh, acabando la. No, terminaron ¿no, la jugada muy, muy, muy mal. Muy desviado lo que era esa, esa pelota. Se tiene que apurar el visitante porque el tiempo se le va. Van eh, 33 minutos del segundo tiempo. Le quedan 7 minutos al partido más lo que agregue el árbitro. Y hay que darlo con todo para el visitante si es que lo quiere, aunque sea empatar. Que no se le ha visto nada a la ofensiva. Solo los, los, los delanteros. Es lo que, lo que han estado haciendo exactamente. O sea, eso en todo el partido. Corretear los balones. Porque no le llega ni un solo balón a los delanteros de. De Montañeses. Ni un solo balón. Se le complica mucho lo que es el trámite. hay van los Pumas. Llegan a la línea final. El remate que no llega porque terminan rechazando. Aún así, eh, el rebote viene siendo para el local. Le dan la vuelta, se apoyan y abren por la banda de la derecha. Pueden mandar el centro. Lo mandan muy arriba. Mandan el tijera el rebote. No. No hay nombre. Bueno, estaba en fuera de lugar. Lo bueno que estaba en fuera de lugar. Porque era un oso grandísimo. Era un oso del tamaño del muro Boulevard. Lo que se había perdido el delantero de los Fumas. Quiere el segundo. Se quitó a dos sin este último lance el autopase. Que va a cambiar de ritmo. Llega el línea de fondo. Puede mandar el centro. Lo manda el segundo. Palo, el remate. Viene el segundo. ¡Juega el segundo! Otra vez el portero. Los Pumas no quieren anotar el segundo. ¿Quién sabe qué pasa? Allá buscaban ahí en Torres. Otra vez y en el centro. ¡Solo! ¡No puedo creerlo! ¡César! ¡No puedo creerlo! Cinco jugadas seguidas y el último toque no lo conectan bien. ¿Qué rayos está pasando a la ofensiva con los Pumas? No puedo creerlo. O sea, ese, ese último toque no va, no llega, pero hay tiempo, hay tiempo para pata. El disparo muy, muy arriba es gol de campo y tres puntos. Los Pumas también, también un poco pobres en la ofensiva. Saca, saca rápido lo que es el, el arquero. Lateral para el equipo de Montañeses. Tienen que mover rápido. Se han salvado como no tienen idea. Pero no, no, no es. No nos han salvado. No, 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 no. Ya, ya no sé ni, ni, ni qué decir. O sea, no, incluso si se quita el portero, tampoco le van a meter. O sea, este. Bueno, por acá anda el buen eh, Diego, Diego Mosque. Pueden seguirlo junto a Juan Carlos Ventura en punto de las 3 de la tarde en la Liga TX, porque terminando aquí nos movemos rápidamente a Papaloapan, Oaxaca. Nos vamos a Papaloapan, eh, yo me voy a, a, a Cerro Flores, porque también les, les vamos a, bueno, les, les podemos adelantar que, que se aproxima lo que es la, la, semi, la, la gran final de un torneo de, de la región. Todavía no les podemos confirmar. Pero está en proceso para que Visión Deportiva y Media Visión MX puedan estar en la final de un torneo liguero aquí en Tuxtepec, Oaxaca, ida y vuelta. Así que estén muy, pero muy atentos a lo que es las redes sociales, porque el equipo de Media Visión. Y estamos preparando una sorpresa más adelante. Le ponen ya al asunto y sí, está, está, está complicado cómo está la cosa, ¿no? Completamente, eh, hay cambios, ok, hay cambios. Completamente todo el equipo de, completamente el equipo de, de, de las altas montañas ya en el, en el lado rival. Pero ese donde los pueden agarrar mal parados. Todos están arriba. Ah, va el número 10. Viene el impacto, Todo el otro lado cerraban dos compañeros. Los Pumas tienen a merced el segundo. El equipo de Tuxtepec tiene el segundo en puerta. La cosa es cascarlo. Ya no está tan complicado, minuto 37, tres minutos más lo que agrega el árbitro Irving. Revientan desde la saga a ver si el equipo de montañeses, una, una que tengan la pueden cascar. Allá va el central que entra con los tachones por delante, revienta el árbitro, no dice nada. Mandan el pase filtrado, largo, 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 el trazo largo que no lo van a llegar. Incluso va a ser el saque de meta para el visitante. Terminó dictaminando, saque de manos, es lateral. El partido se acaba a pocos minutos, dos minutos para el 40. Cometen falta. ¿El balón va a ser para quién? El balón va a ser para el equipo de las altas montañas. Van eh, 38 minutos del segundo tiempo. ¿Cuánto va a agregar el árbitro Irving? No se sabe. Ha estado más cerca el segundo de los Pumas que dentro de cinco jugadas. Hubo cinco jugadas. Que no pudieron cascar ni una. Hubo cinco jugadas, esto es para que fuera 4-0, incluso 3-0. Se complica un poco el trámite en el último tercio. Vamos a ver si los Pumas pueden clavar el segundo. Han sido mejores en el partido y con esto pueden llegar a su cuarto triunfo, llegando a 12 puntos, incluso con un partido pendiente. Vamos a ver si el equipo filial Tuxtepec, el equipo de universidad, puede meter el segundo para más calma. Revienta la saga. Irving empieza a ver su cronómetro. Esto se puede acabar. No se ha perdido mucho tiempo también el trazo. Largo, largo, largo. A ver si le alcanza el 57 y si sí, largo. También el problema de los Pumas ha sido ese, la cámara! de que los pases filtrados han sido eh, con mucha potencia. Va al 48, la ponen al 10, va a el segundo. Ahí ¡Oh, está el arquero otra vez que hace otra tajada monumental el arquero de Montañeses ya sacó cuatro claras del partido también ha sido clave en este encuentro para que su equipo no lo vaya perdiendo por más por más de un gol si tenemos que hablar también de la participación que han tenido los delanteros de los Pumas lo del trabajo del portero visitante ha sido fenomenal, en la primera jugada del primer tiempo mano a mano la sacó hacia su izquierda ahora en este segundo tiempo ha tenido de tres a cuatro intervenciones muy, pero muy buenas. Viene el tiro de esquina. La comba es hacia adentro. Viaja la pelota en medio campo. El remate desviado. Hay 40 minutos cumplidos. Vamos a ver cuánto agrega el árbitro Irving. No puede salir en tres cuartos de cancha el equipo visitante. El partido es de los Pumas. El partido es de la filial Tuxtepec. A ver si cae el segundo. Se complica parte el tránsito de la pelota. Van a pedir fuera de lugar. Fuera de lugar. De acuerdo. Fuera de lugar. Eh, claro, allá por la, por la izquierda. Poco y nada también del equipo de las Altas Montañas. No presentó mucho a la ofensiva. Sus delanteros estuvieron corriendo todo el partido. Vamos a ver si lo empatan. Cuidado. Viene el trazo. El 10. No, ahí Terminan reventando los defensas. Estuvo miedo ahí fuera de lugar. De acuerdo. Ahí fuera de lugar. Sí, es fuera de lugar, claro. Pero qué miedo, ¿eh? Qué miedo en esa última jugada. Si no revientan los defensas de los Pumas, no sé qué hubiera pasado. Seguramente el, el empate hubiera, hubiera caído. Va un minuto del agregado. Va a despejar el, el arquero. A tierra de nadie. Rechaza la saga. Revientan otra vez de rebote y rebote. No quieren saber ambas defensas. Vamos a ver si los Pumas pueden armar la última. Allá jugando por la banda de la derecha, van a mandar el pase filtrado. Largo de nueva cuenta. Incluso había fuera de lugar, pero el balón terminó para el rival. El 48 Iván Torres, el autor del único gol del partido, vía penales. Sigue Ian, que toque en corto. No alcanzan a rescatar la pelota, aún así el balón sigue siendo para los Pumas con todo y machucado. Allá va el central. Revienta y rechaza del otro lado, va pasando solo. Van a mandar el pase, no hay nada. Cuidado que se puede empatar el partido. Hay cambio de ritmo del 10. Va a entrar hasta lo más profundo. Está de espaldas al arco. Le van a llegar tres defensas. Le alcanzan a puntear la pelota. El partido se torna complicado y un poco denso. Revienta el 7. Mandaba el centro y va a ser saque lateral para el visitante. Ahí tocándole el equipo de las altas montañas con el 10 que intenta, pero también los centrales, que se la saben muy bien, y se termina lesionando el número 10. Se termina lesionando el número 10 que se tocó se tocó atrás de la, de la rodilla, mejor sale para que esto, para que esto se reanude. 42 minutos. Terminando el silbata, terminando el partido, nos lanzamos. Esperamos el silbatazo y nos vamos. Esta es una producción de Media Visión MX a cargo del productor en jefe César Martínez Aparicio. Ahí en la producción, en la cámara central, que están viendo ustedes. Es a cargo de Omar Chino en la cámara de campo. Pedro Patatucci. Nos vamos a mover en este momento a Papaloapan, Oaxaca porque se viene la Liga TX en la jornada número 12 tan rápido silbe el árbitro esto se acaba nos vamos y nos movemos para que nos sigan a través de Visión Deportiva y a través de la página de la Liga TX la jornada número 12 en donde la Unión eh, va, va a recibir eh, en donde el equipo de en donde el equipo de, de la Unión Va a jugar en casa en un momento más en punto de las tres de la tarde recuerde siga a través de las páginas oficiales de Visión Deportiva nos vamos a mover rapidísimo 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 no le queda nada el partido ya bajaron las intensidades así que la Unión se mide al Club Atlético Pececitos de Usila en punto de las tres allá en el campo Figueroa una entrada a la fuerte Entrada fuerte, fuerte, fuerte. <laughs> Creo que va a ser ya la última. Con esta nos despedimos. Y ¡Allá va el portero! ¡Allá va el portero de... De montañeses y deberían ir todos. Nadie se tendría que quedar al rebote. Se va a llenar el área de 20 jugadores. 21 jugadores en el área de los Pumas. Esta es la última. 21 jugadores en el área de los Pumas y le piden al otro jugador que se vaya porque ya no hay nada. Vamos a ver qué sale de aquí. El güero va a mandar al centro. Segundo palo, el remate. ¡Ay, ¡Oh, este gol! ¡Gol! Gol, gol de Montañeses. La terminaron cruzazuleando César ahí no puedo creerlo. Mencionar, mencionar la frase de mi Cruz Azul y con los Pumas les arrebataron los dos puntos. Nosotros nos vamos a despedir momentáneamente y regresamos en unos instantes más. Bueno, ahora sí que no nos vamos a mover todavía porque se vienen los penales. Para ponerle más sazón, eh, un, 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 un resultado que le sale muy caro al local. Tuvieron para ganar 4 a 0, fallaron muchísimo, tuvieron muchas oportunidades el equipo de los Pumas. Eh, claro, eh, es un tema que se va a platicar en la semana eh, durante los entrenamientos. ¿no? Eh, tener más eh, efectividad de cara a la portería, tener más contundencia. Hoy lo de los Pumas, sí fue grave, ¿no? Fallaron muchísimo y les terminaron empatando en el último minuto, en la última jugada. Uno de los dos se va a llevar un punto, pero al menos si ganan en penales, los Pumas se van a llevar dos, al menos se van a llevar dos, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Va a haber eh, penales por primera vez en, en esta... Nueva edición de la Liga Juvenil Scotia Bank aquí en el campo de la ET2 para ponerle más sazón al asunto, ponerle eh, también lo que es el sabor. Eh. Vamos a ver entonces qué salen en los penales. Aquí es en donde los porteros tienen que hacer lo suyo, en donde los eh, porteros tienen que ser eh, protagonistas. Los penales están, eh, están listos. Los penales están eh, ya más que puestos. Vamos a ver también cuál eh, qué, qué, porque, qué, qué portería van a escoger o cuál es el que van a, a dictaminar para que eh, se haga, bueno ahí van, ok, es de la portería de la izquierda Nay Rg, vamos ahí para, para Said, que es el portero de, de Montañeses. en la portería Josman por parte de los Pumas y Said por parte de Montañeses a pegarle el güero, el 18 de Montañeses y va contra Josman. Va el primero en la tanda de los penales. El visitante a pegarle, vamos a ver el güero que tiene técnica desde que inició el partido cómo le pega con derecha. Allá va el güero! ¡Josman! Josman en el fondo y la primera de los Pumas está en la portería. La atajado el arquero local. El güero, el más chico de los 22, que, que se le ve una técnica muy, muy buena. Fue el primero en pegarle, pero también hay que reconocer el, el valor que desde muy, pero muy pequeño dice: Yo voy a tomar la pelota, inicio, tengo la iniciativa. Ah, ya va el güero, no pasa nada, no pasa nada con el güero. Y con aquellos que vayan a fallar los penales, no pasa nada. A pegarle a Ian Torres. Para poner esto 1-0, ahí va Torres que ya conoce a Said. Viene Ian Gol. Excelente definición del capitán. 1-0 lo ganan los Pumas. Segundo gol que, que le clava a, a Said. Segundo penal. Y los Pumas van arriba. El equipo que gane los penales se lleva dos puntos. Segundo cobrador. Vamos a ver si Josman puede convertirse en héroe otra vez a pegarle el 7 de Montañeses de pierna derecha. Se perfila, hace pasitos pequeños, se va a pegar con todo gol. Y se sacude un poco la presión el rival uno a uno con los segundos tiradores. También la, la definición fue, fue fenomenal por parte del 7. Le metió toda la parte interna y la puso en el ángulo derecho del arquero Josman. Vienen los Pumas a pegarle Kevin. Kevin contra Said. El 2 a 1 para los Pumas puede estar de zurda. Viene Kevin. ¡Gol! Optó por la potencia, adivinó Said, pero no pudo, no pudo atajar el disparo que iba con mucha violencia, iba con mucha fuerza, 2 a 1 arriba los Pumas. La puso en la parte izquierda por debajo de Said, adivinó el arquero, pero sí, la, la potencia y la colocación que le puso Kevin fue importante. Viene el tercer cobrador por parte de Montañeses, por parte del Club de las Altas Montañas. 2 a 1 abajo el visitante. Vamos a ver si Josman puede atacarlo. Viene el tercero. ¡Gol! 2 a 2. Engañaron perfecto a Josman y por el momento el partido está empatado en la tanda de penales. Ah, ya va Zaid que ya tiene el balón en las manos el portero de Montañeses. Ya le da la, la pelota al cobrador de los Pumas. Checan, verifican si el balón tiene el aire correcto, o hay que cambiarlo. A ver, mejor el, el 48B también. Dice, no creo que lo voy a cambiar. Me gusta más este, el otro. A los dos les hace falta aire. No, me voy a quedar con este, así que no pasa nada. Va que va. Sale. Va a pegarle con el 48, Sebas. De pierna derecha contra Said. Puede caer el tercer gol de los Pumas. Silva, el árbitro Irving, viene. ¡Sebas, gol! ¡Qué golazo metió Sebas! Golazo al ángulo izquierdo. Imposible para Said y para cualquier portero. Viene el cuarto cobrador eh, de los montañeses. 3 a 2 lo, lo ganan en la tanda de penales los Pumas. 3 a 2. Se abre la cuarta, el cuarto cobrador. Si aquí lo falla, probablemente esté casi finiquitado el encuentro. Vienes ahí, vamos al encuentro. ¡Gol! ¡Qué golazo! También imposible para Yosman. 3 a 3 el partido. 3 a 3 en la tanda de los penales. El primer cobro lo falló el equipo de montañeses. Viene el cuarto cobrador de los Pumas. Le va a pegar Efrén de pierna izquierda para adelantar de nueva cuenta a los Pumas. Efrén contra Said de pierna zurda. Vamos a ver si cae el tercero. Empieza a bailar Said. Viene Efrén. Cambio de ritmo Efrén. Cuatro a tres arriba los Pumas y se viene el último, el último cobrador por equipo. Si el cobrador de los montañeses falla o erra el penal, eh, se acabó el partido. Ahí está Josman contra el cobrador. Si falla el penal, se acabó el partido. Viene el disparo, ¡se acabó. El héroe de la tarde es Josman! Nos despedimos. Ha ganado el cuadro de los Pumas. Cuatro goles a tres. Muchas gracias. Producción de Visión MX y Visión Deportiva. Gracias.